Quick kid quip so harsh and cynical, touches stricken cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this, no, I want the old. It's not the words that make it funny. You've said such things before to rival them, but it's how you say them. Hemos dejado dormir una hora más a nuestros científicos, uno de ellos en particular, seguro que lo agradece. Bueno, ahora mismo me cuesta imaginar cuál de los dos, cuál de los demás. El programa llega hasta la una, hacemos a vivir hasta la una, tenemos una hora más, así que todo va un poquito más tarde, también para que David Broncano pueda dormir y levantarse y estar a su hora. Javier San Pedro Pérez Tupiñá, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal en Buenos Aires? 6:30 de la mañana, ya es un poco más llevadero, ¿no, Pera? Sí, hombre, sí. Despertarse a las 5, despertarse a las 6, parece que no, pero a una hora se nota mucho. Claro que sí. Pero Estupiñá es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Por cierto, Pera, no te puedes imaginar la de gente que me ha preguntado por el libro que has escrito, del que solamente lo mencionamos la semana pasada. Pero aún así, hay gran expectación ante ese libro, ¿eh? ¿Este está ya a la venta? Sí, bueno. Bueno, ayer me llegó un comentario por Twitter y lo he comprobado. En Amazon se ha quedado sin stock, ¿eh? Ah, oh, mira qué bueno. Bueno. Eso es muy fuerte. Le escribí un mail al editor diciendo, oye, que todavía no habéis enviado ejemplares a Amazon, porque no me lo podía creer. Y sí, me dijeron que sí. Bueno, no, igual te habían adquirido pocos, no sé. Pero la verdad es que parece que está funcionando muy bien. No sé, es el libro cuya semilla... Es este programa, las conversaciones con Javier, esos momentos al salir de la radio que nos quedábamos con el invitado estirando, preguntándole más, y digo, oye, esto se tiene que ampliar, y pensamos en escribir este libro, ¿no? Muy contento. Está muy, además, muy, muy bien editado, una portada maravillosa. El prólogo no vale nada, eso es lo que tengo que decir, pero el resto del libro está bastante bien. Bueno, ya verán los lectores que el prólogo también es maravilloso. Esta semana nos ha dejado... El prólogo es muy bueno. ¿Tú lo tienes ya, Javier? Sí, me llegó el viernes, espera. Ah, vale, perfecto. Me estoy enfrascado en él ahora. O sea que existe, el libro existe, yo lo tengo en mi e-book. Yo no lo tengo, ¿eh? Sí, yo lo tengo aquí en papel, sí, aquí delante de mí. Bueno. Yo físicamente no lo tengo, que esto es muy triste, de publicar un libro, estar a 10.000 kilómetros y no tener... Me he hecho una camiseta con el dibujo, pero bueno. ¿En serio has hecho una camiseta? Sí, en fin. Oye, decía que hay una imagen o un titular, yo lo hemos visto por ahí esta mañana, lo comentaba con Juanjo. Yo no sé a vosotros como científicos qué os sugiere, ¿no? Esto de que el ministro de Sanidad ha acudido a los futbolistas como referentes sociales para pedirles que inyecten un poco de responsabilidad en los jóvenes de este país, ¿no? ¿Os desanima como científicos? ¿O os parece que es...? A mí me parece correcto, que hay que hacerlo, ¿eh? Porque es verdad que si son quienes llegan, son quienes llegan. Hay que acudir a ellos. Sí. Pero no lo sé, no sé muy bien qué sacar de ello. Bueno, a ver, sí que puede desanimar que los futbolistas sean referentes sociales. En el sentido de que, bueno, serán muy meritorios en lo suyo, pero... Podríamos discutir qué impacto tiene el fútbol y sobre todo la visión que tenemos del fútbol en la sociedad y si es un reflejo, la sociedad es un reflejo del fútbol, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Entonces, ahora bien, es lo que dices, si asumimos que lo son, que son un reflejo de la sociedad, pues entonces lo más inteligente quizás sí es utilizarlos para transmitir los mensajes. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Sí, la ciencia es oportunista, ¿no? Y tienes que aprovechar las herramientas que tienes a mano. Igual que, no sé, Stephen Hawking no tuvo inconveniente en ir a los Simpson, ¿no? Y él tenía allí en su despacho una estatuilla de sí mismo con cara amarilla, como apareció en la serie Los Simpson. Si la forma de hacer llegar un mensaje más eficazmente es oportunista, pues hay que aprovecharla.
Yo no sé, igual es una buena idea, alguien lo planteaba hoy en algún periódico, ya no recuerdo cuál. Sería un buen momento para crear una vicepresidencia científica, ¿no? Sí, Rafael Juste lo publica, sí, en El País hoy, y otro científico, sí. Hablan justo de sí, de la necesidad de una vicepresidencia científica. Hemos hablado muchas veces de que el pensamiento científico, no solo el conocimiento científico, sino la forma de pensar de la ciencia, deberían introducirse en las prácticas políticas. Y hay una asociación española, PERA, que se dedicaba, en tiempos prepandémicos por lo menos, se dedicaba justo a eso, ¿no? Era como una iniciativa, sí, para llevar la ciencia al Parlamento. No, y, absolutamente. Sí, sí. Sí, no, no. O sea, reforzar la idea que estabas transmitiendo. O sea, si es en forma de vicepresidencia o es en otra forma, pero que esté más conectada la información, el pensamiento científico con la toma de decisiones políticas es clave, absolutamente. Bueno, hay que ver también a medio plazo, yo creo, a corto plazo incluso, ¿no? ¿Cómo ha afectado todo esto que está pasando a la publicación de trabajos en revistas prestigiosas? Alguna de ellas incluso yo creo que está al borde de dejar de serlo. Hay un montón de informaciones, Javier, tú mencionabas alguna, The Guardian publicaba el otro día una información sobre un estudio que en realidad está basado en datos de una empresa para la que trabaja un guionista de ciencia ficción y un actor de películas porno, algo así. Y esto acaba en una revista especializada. Esto ha sido, el nombre técnico es una cagada. De las dos de las principales revistas médicas, ¿no? Del mundo, de Lancet, que es británica, y el New England Journal of Medicine, americana. Y han publicado dos truños de papers, y además con algunos de los firmantes son buenos científicos, ¿eh? De la Universidad de Utah, de Harvard, pero el cuarto firmante es este hombre que dirige una pequeña compañía de Chicago, se llama Sorgis Fair, y que ha incurrido en un fiasco, si no en un fraude, habrá que verlo, porque ante las dudas generalizadas sobre que ellos pudieran tener esos datos tan masivos sobre la pandemia en todo el mundo, la revista les ha requerido sus bases de datos y dicen que son confidenciales porque son de sus clientes y que eso es secreto industrial. Esto no vale. Esto no vale en una publicación científica, y las dos revistas han metido la pata, y además con consecuencias, porque esto era un estudio sobre la cloroquina, la hidroxicloroquina y estos fármacos antimaláricos, ¿no?, de los que hemos hablado alguna vez, por si fueran útiles contra la COVID-19. Y el estudio era tan contrario a la hidroxicloroquina porque revelaba unos altos índices de problemas cardíacos que la OMS retiró un ensayo que tenía con cloroquina en África, un ensayo muy amplio, y un grupo británico también lo retiró con un ensayo similar. Eran dos ensayos distintos que ya ahora han reanudado en vista de que esas publicaciones eran un desastre. O sea que esto ha sido una metedura de pata que no se le debería haber escapado a los referís, a los científicos, los pares que revisan los manuscritos para garantizar que sean dignos de su publicación en una revista de tanto impacto. Es un error de brocha gorda casi, ¿no? Oye, hay un número de teléfono que intentamos, para el que intentamos guardar un ratito al final de esta sección, ahora que hemos guardado más tiempo para ella, es el 638-855-349, y al final de esta media hora, pues tratamos de escuchar alguna de sus opiniones o alguna de sus preguntas, más que otra cosa, que podamos trasladar tanto a Pera como a Javier. Repito, el número es el 638-855-349. Y con el desconfinamiento llega también algo de lo que teníamos bastantes ganas, que es de hablar de cuestiones que son al menos marginales a la pandemia, ¿no? No solamente hablar
del COVID-19, hablar también de cosas que al final siempre nos llevarán al mismo sitio, porque seguramente son técnicas o son ámbitos de la ciencia que también pueden tener su aplicación en la lucha contra la pandemia. La semana pasada tuvo lugar el primer vuelo privado al espacio. Dos astronautas de la NASA viajaron a la Estación Espacial Internacional en una nave de SpaceX, que es la compañía del empresario Elon Musk, y van a ser esos astronautas los que el próximo martes instalen la primera cámara que va a funcionar desde el espacio. Y esa cámara que va a funcionar desde el espacio, mirando hacia la Tierra, es española. Nos escucha desde Bilbao Juan Tomás Hernani, que es ingeniero y experto en robótica, y desde Florida Rafael Guzmán, que es catedrático de astrofísica en la Universidad de Florida, y los dos son fundadores de Satlantis, que es una pyme española especializada en el desarrollo de cámaras espaciales. Juan Tomás y Rafael, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días, Javier. Encantados de estar aquí contigo y cumplir el sueño de todo ser humano. ¿Qué es? Tocar el cielo, ¿no? Pues haber tenido tres hijos, no haber escrito un libro, pero haber lanzado una cosa al espacio y estar con Javier del Pino. Pues como ese sea uno de tus sueños, llevas una mala carrera, ya te lo puedo decir. Sí, que después de poner una cámara al espacio dije que este es el sueño. Pues sí, oye, sí que lo es. Somos forofos totales de vuestro programa. Que vuestra cámara ya está allí, llegó hace unos días al cohete de la Agencia Espacial Japonesa, de hecho. El bautismo espacial es ahora. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto hace que montasteis esta pyme? Bueno, la empresa la constituyó Rafa en Florida en el 2013, que anda por ahí. Y le convencimos para traerla a Bilbao, donde si no, en el 2014. Y antes hubo otros años más de aventura dentro del departamento universitario. O sea, llevamos 7 años de aventura empresarial registrada, pero 10 de proyecto personal total, ¿no? Y ya sé que esta pregunta igual te molesta un poco, cuanto más, pero ¿con qué dinero o cuánto os ha costado esto? Porque seguramente la broma tiene un precio. Bueno, pues lo que llevábamos suelto hasta el 2016, que conseguimos la primera ronda. O sea, que te puedes imaginar, no solamente que no hubo ningún sueldo posible para pagar, claro, sino los viajes de Bilbao a Florida y al mundo. Entonces, no sé cómo lo hicimos, pero hoy es una aventura que por la que han pasado 17 millones. Tenemos todavía 4 en caja, pero 13 millones, pues si hemos sido un poco eficientes, están convertidos en tecnología. Claro, claro. No sé si tu socio Rafael nos escucha. Atención, Florida. Hola, Javier. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. ¿Cómo andas? Oye, muy bien. Os escucho bajito, como estamos muy lejos, pero os escucho bien. Me parece muy bien. Oye, descríbenos un poco el aparato, porque no es la primera que se hace, pero sí que creo que es la más ligera, ¿no? Sí, efectivamente. Es una cámara muy pequeña y la gran innovación es que, a pesar de que es pequeña, pues puede obtener imágenes con la misma calidad de una cámara que puede ser del orden de 10 veces más pesada o unas 3 veces más grande. Y eso es porque hemos incorporado, pues un poco como el iPhone, que incorpora los últimos avances de miniaturización, un procesador a bordo muy, muy sofisticado, y de esa manera, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, pues te permite obtener una resolución que esperemos que llegue desde la estación espacial a los 80 centímetros sobre tierra. O sea, desde 400 kilómetros de distancia, ahí arriba, a sí. 80 centímetros en el suelo. A 80 centímetros, sí, señor. Y perdona, y moviéndose la estación espacial. Moviéndose a 27.000 kilómetros por hora. Ese es justo el... O sea, ahí es donde está un poquito la gracia de esta cámara. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se podía conseguir esto, ¿no? El movimiento. Se podía conseguir, pero se hacía como se hace un poco las fotocopiadoras, escaneando. Nosotros lo que hacemos es tomar imágenes como hacemos en astrofísica, que es imágenes muy, muy rápidas de todo el campo del detector, y luego lo que tenemos que hacer es registrarlas y sumarlas, y en ese proceso es lo que aplicamos, lo que llamamos la superresolución. Y es lo que nos permite el conseguir este resultado. Javier, ¿Qué vais a hacer con la cámara? ¿Y quién os lo va...? Porque me he quedado pensando en lo que nos contaba Juan del alto coste que significa poner una cámara allí arriba. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Os contratan diferentes agencias o otras empresas para pagaros a vosotros para utilizar la cámara, o instituciones públicas? ¿Y qué hacéis con ellas? Bueno, pues es una gran pregunta de quién paga esta fiesta, ¿no? Yo creo que el futuro está en la superespecialización. O sea, que si uno no es capaz de competir a nivel mundial, internacional al menos, pues no puede sobrevivir.
Entonces, Atlantis ha decidido súper especializarse en esta tecnología de cámaras, que no son solamente ópticas, o sea, pensamos en fotos, pero realmente se trata de información técnica espectral, parte en el espectro visible, parte en el espectro infrarrojo cercano y luego en otros segmentos del infrarrojo cada vez más lejano. Nuestros clientes naturales son los que fabrican satélites o vehículos, ¿no? Pero también hacemos una relación que llamamos business to business, porque a veces les compramos a ellos el vehículo y vendemos la solución completa. O sea que es un planteamiento ambivalente, pero sabiendo que Satlantis se dedica, su valor añadido es el de fabricar cámaras. Oye, ¿y se ha notado la reducción de costes de SpaceX? Porque una de las virtudes de esta empresa es que recicla las fases de los cohetes, ¿no? Y esto se supone que iba a ahorrar muchos costes. ¿Se nota eso a la hora de enviar un instrumento sofisticado al espacio? Bueno, se está notando mucho. Yo creo que hay un tema de marketing, no solamente tecnológico, ¿no? En esta reducción de costes, pero un precio estándar pues puede ser 30.000 euros, dólares el kilo de lo que vayas a lanzar como carga secundaria. Y SpaceX está en este momento ofreciendo paquetes de 200 kilos por $1,000,000. O sea que ha hecho una rebaja gigantesca de ese precio. Yo creo que también para parar a los competidores que están empezando a surgir. Bueno, luego hablamos lógicamente un poco de la privacidad y de las dudas que cualquiera pueda tener, pero primero explicarnos un poco usos que puede tener esta cámara. ¿Para qué se puede utilizar? ¿Qué puede detectar? Bueno, pues mira, yo creo que yo diría que la respuesta es medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente. O sea que realmente la observación de la Tierra desde aquí al lado, que realmente es un... Si levantáramos de Bilbao a Madrid un palo y lo colocáramos para arriba, ahí está la cámara. O sea que está parece que es el espacio, pero está muy cerquita. Lo más cerca posible para ver lo mejor posible, ¿no? Pues al final estamos hablando de la problemática del mar, que se trata de la contaminación de los mares por aceite, el crecimiento de algas, los plásticos en el mar, el deterioro de costas, los bancos de peces. Cuando hablamos de tierra, pues estamos hablando de recursos naturales, incendios, control de cosechas y medición de higrometría, bosques, deforestación. Y cuando hablamos de aire, pues por supuesto hablamos de metano, hablamos de CO2, hablamos de partículas sólidas en suspensión, grandes ciudades y NOx. O sea, ese es nuestro mundo. Es un mundo de medio ambiente en un altísimo porcentaje. Sí, pero es un mundo que se puede tergiversar de alguna manera, ¿no? Algún gobierno os puede pedir si puede utilizar vuestra cámara, pues yo qué sé, por ejemplo, para seguir un coche, para seguir una actividad militar en algún lugar del mundo, ¿no? Bueno, esto, efectivamente, esto está muy regulado y nosotros estamos dentro del paraguas de lo que es la tecnología española. Entonces ahí hay unas normas muy concretas que se llama tecnologías de doble uso. No hemos entrado en ese mundo, pues porque ese mundo está tasado para resoluciones mayores. Nosotros estamos en los 80 centímetros y esto toca resoluciones por debajo del medio metro, pero ahí está también el campo de defensa, seguridad. Donde podrías hablar de revisitar el Estrecho de Gibraltar, etcétera. O sea que también hay todo un mundo interesado, efectivamente. Claro. ¿Pera? Sí. Ir un poco en lo que decías del medio ambiente, pero ¿quién os encarga? O sea, ¿son científicos? ¿Son el Banco Mundial? ¿O quién? ¿Quién os contrata? Un poco el funcionamiento, sí, sí, sí. ¿No? Me intriga, es decir, oye, pues mira, mañana de 6 a 8 tomo datos para esta institución, a las de 8 a Madrid, 12. Ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, Atlantis es un fabricante de cámaras, o sea, no es una empresa que ofrece servicios, ¿no? Pero efectivamente, este mundo es un mundo de sector público. El sector público es no solo mayoritario, sino casi absoluto. Y también lo es en Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos las grandes compañías que están haciendo esto, que es la mitad del mercado, pues tienen muy apalancado su mercado en cheques pues del gobierno, del Pentágono, de la NASA, etcétera, del Departamento de Defensa. O sea que sí que hay un consumo por parte de los gobiernos y de instituciones multilaterales. Ese es el campo fundamental. Pues nosotros estamos, las relaciones que tenemos en España, que curiosamente no han sido ninguno de los proyectos que en este momento tenemos, porque el primer proyecto es Japón con JAXA, el segundo es un departamento con la NASA,
y el Departamento de Defensa, y el tercero es un contrato con la ESA. A través del Reino Unido, o sea que no hemos sido profetas en nuestra tierra, ¿no? Perdona, pero solamente un vasco puede vender una cámara a Japón, Bueno, Japón es el país de las cámaras, Claro, o sea, claro. Esto una tontería es esto. Rafael, ¿y cuánto dura allí? ¿Cuánto dura allí una cámara? ¿Cuánto tiempo de vida tiene en el espacio? Porque está todo el tema de la basura espacial también, y es alucinante cuando te dicen que hay pues miles y miles de objetos que ya no sirven para nada, que están dando vueltas a la atmósfera, que a veces incluso chocan entre ellos o pueden chocar entre ellos y crear problemas. O sea, ¿cuánto dura? Y si hay un plan para después esto, que no se quede allí siendo basura espacial. Bueno, en el espacio hay como 15.000 objetos de más de una sección eficaz de unos cuantos centímetros cuadrados, unos 15.000. Hay unos un poco menos de 2.000 satélites operativos. Al año se lanzan como... Se estaban lanzando como 300 y en este momento se están lanzando ya del orden de 500. O sea que es verdad que esto es como la ley de Moore en electrónica, que hay 2.000, pero que se están lanzando muchos, ¿no? O sea que esto es un problema que va a más de manera geométrica, es verdad. Pero no hay tantos, todavía no hay tantos. Y está el... Perdona, sí. No, digo, y lo que viven está determinado porque el espacio es el ámbito más hostil que te puedas imaginar, de altísimo vacío, cambios de temperatura de un gradiente de 200 grados cada 90 minutos, radiación alfa, radiación gamma, o sea que es, te achicharra cualquier cosa, ¿no? Entonces, nuestra forma de aproximarnos es una tecnología industrial que hemos espacializado. Que es una manera de hacerlo mucho más barato, mucho más rápido y mucho más potente, pero tiene una vida final que no es la del espacio profundo, o sea que, pues por la vida de las baterías, fundamentalmente es la electrónica la que muere antes, y la vida media, digamos, certificada son 5 años, que son 30 kilorads de radiación absorbida. Javier. Te iba a preguntar por la saturación de la órbita geosíncrona. Entonces, está en la calle. Es la órbita más útil para las comunicaciones, porque eso el satélite permanece siempre encima del mismo punto de la Tierra. Y claro, es tan útil que está saturada prácticamente, ¿no? Ahí no cabe un satélite más. Sí, bueno, esa órbita está a 36.000 kilómetros. O sea, nosotros estamos hablando aquí de lo que nos pasa aquí al lado. Y la Estación Espacial Internacional la vemos cuando pasa. Casi con los ojos. Entonces eso está lejísimos, pero es verdad que eso está archi saturado, es verdad. Sí. Lo que pensamos es que esa infraestructura cada vez más será una infraestructura que sirva de comunicaciones espacio-espacio. O sea, es una infraestructura en crisis, porque compite con el cable. Y antes hacía broadcast de televisión, hacía telecomunicaciones, y hoy pues ya hemos visto, pues no sé, los anuncios de capítulo 11 de Intelsat, o sea, los grandes están pasándolo muy mal, porque están compitiendo contra el cable, ¿no? Entonces hay que reinventar, porque nosotros les necesitamos arriba, les necesitamos que nos den comunicaciones a los que estamos volando aquí abajo. Claro. Rafael, te iba a preguntar, tú estás en Florida, sé que llevas 30 años allí dando clase, pero creo que te han ofrecido un puesto de investigador en la Complutense y que regresas a casa. Sabes muy bien a lo que vienes y sabes muy bien a dónde vas. Tienes todo bien amarrado, ¿no? Pues sí, bueno, sí, lo tengo bien amarrado y bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión, como tú dices, el volver a casa. Yo, mi alma mater es la Complutense. Los 2 años en los que salí de Sevilla para estudiar allí en Madrid, yo creo que han sido los mejores años de mi vida. Casi me pilla el final de la movida de los 80 en Madrid, así que guardo un recuerdo totalmente entrañable de Madrid. Quería comentaros, Javier, una cosa referente a lo que dijiste de Bilbao, y a nadie más que no fuera de Bilbao se le ocurre vender una cámara Japón, porque es que de verdad he aprendido mucho trabajando con la gente de Bilbao, en particular con Juanto. En particular, no le digas nunca a alguien de Bilbao, del País Vasco, pero de Bilbao en particular, esto no se puede hacer, porque la respuesta es ¿cómo que no se puede hacer? No, de verdad, es que nosotros, esta cámara es la tercera versión, las dos versiones anteriores que desarrollamos aquí en la Universidad de Florida y que probamos en el Centro Espacial Kennedy, al final no funcionaron. Y salió, en fin, componentes de la cámara volando por ahí en las pruebas de vibración,
producción, etcétera, etcétera. Y nos faltaba justamente ese elemento de industrialización que tiene tanto el País Vasco. Lo llevamos para allá, pero yo con mis dudas, diciendo, no sé si realmente no hemos podido acá, no sé. Pues, ¿cómo que no se puede hacer? Y allí en Bilbao, a base de los chavales echándole horas y esfuerzo, pues ahí lo consiguieron. Así que quiero deciros que fue la decisión adecuada. Está muy bien, gracias. Bueno, decía Munchen que una aventura es un plan mal planteado, ¿no? Yeah. Y yo creo que hemos tenido una aventura, hemos tenido una aventura, no porque estuviera mal planteado, creo yo, sino porque hemos estado haciendo algo por primera vez y hemos tenido que hacerlo con gente que había hecho cosas parecidas en otros sitios en el mundo, porque ha venido gente de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de Argentina, de Turquía. O sea, que nuestro comité de dirección es en inglés, ha venido gente de todo el mundo y hemos contado con colaboradores extraordinarios para poderlo conseguir. Pero yo creo que este gen vasco, sin el chute que nos mete el sevillano, no habría funcionado. O sea, que cada vez que viene por Bilbao nos pone a todos a 1000 por hora y nos vuelve a dar otro empujón, ¿no? Sí, bueno, ahora podréis quedar en Madrid, por lo menos aportamos el suelo. Juan Tomás Hernani, que es ingeniero y experto en robótica, y Rafael Guzmán, que es catedrático de astrofísica en la Universidad de Florida, hasta dentro de poco, porque se vuelve a Madrid después de 30 años, cofundadores de esa empresa de cámaras espaciales, Satlantis. Es un proyecto. Javier, ¿me permites decir una última cosa? El martes conectamos con la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? Y es cuando los astronautas hayan terminado la ejecución de la puesta de la cámara en el balcón, vamos a hacer público un evento que va a ser muy bonito. O sea que en la página web de Satlantis, a las 7 p.m., satlantis.com, podréis ver la conexión con la Estación Espacial. Pues será muy bonito verlo. Rafael y Juan Tomás, suerte con esto y que recuperéis esos millones. Un abrazo. Buen día, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y a Javier San Pedro y Pero Estupiñán, nos ha pasado como siempre, y es que por más que intento guardar un poquito de tiempo, siempre se me queda corto. Espera, Javier, hasta la semana que viene, cuidaos. Hasta la semana que viene. Abrazos. On the water.